Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Estamos en Mar del Plata para el Nacional de Motocross. Mucha lluvia, mucho barro, motocross a la antigua. Ahora veremos lo mejor que empieza en este programa especial. Y con el auspicio de Honda Motor de Argentina comenzamos este programa con el Nacional de Motocross. Ahí la familia Pedersen, antes Kevin Echeveste, también acá los Isimarra que habían venido desde Tandil. Lo vimos a Chichi Salanueva entrando en calor en la bici. Ahí está justamente toda la familia Isimarra, los chicos que se alimentaban. Esto era el día sábado, hacía mucho frío en Mar del Plata, pero el clima aguantaba, estaba pronosticado lluvia. Estarán las clasificatorias, el Vasco Zaragüeta, un enamorado del motocross que trabaja muy fuerte y siempre organiza un nacional por año. Aquí estaban los integrantes de los equipos, Agustín Salanueva trabajando con Tony Cairoli, argentino, las miradas atentas a los cronómetros, también Demián Giral. Ahí estaban los Grazano, los representantes de Peguajó. Salía el TT Costa a pista, el Mono Viral infaltable, lo veíamos anteriormente también a Triqui, Freite Senior, lo teníamos a Manico que lo estaban haciendo trabajar, Nico Fanelo. Mientras tanto aquí Marco Schmidt nos mostraba este regalo de Esteban López Llové, dos grandes como Mar Seibel, el organizador, y el Negro Junco, que disfrutaban de este fin de semana en la ciudad justamente de Andrés Junco. El Rey de la Arena, Hugh Campighetti, presente con su team Honda. Aquí bajaba quien iba a ser el protagonista del fin de semana, el Demonio Villar, el de Turdera, con las dos motos impecables todavía, pero ya con los roll-off en sus antiparras, preparados para salir. Y esto sucedía el día domingo, comenzaba la lluvia y el barro, llovió toda la noche esperando la competencia, y teníamos al team KTM con sus motos, todos trabajando, buscando agua, la gente de Marelli Motorsports. Así volvían de los entrenamientos Bruno Mervedzich, que había venido desde Necochea. Acá también lo teníamos al Chucky Poli, que se preparaba para tener un día espectacular. Pasaba la moto del Team Avant, ahí Lely Junior embarrado. A Juancito, también de 100% Motocross, que nos saludaba. Ahí que estaba también el padre de Marco Schmidt. Toda la gente que puso un trabajo enorme. Leandro Gembe viendo el trabajo de sus pilotos en pista. Y así comenzaba la acción. Vamos a tener un compacto de todas las mangas. Parecía un clima netamente londinense con esa niebla y lluvia. Se largaba la MX3, donde iba a ser dominio absoluto del chino Augusto Freites, haciendo una gran carrera en ambas mangas, viniendo en esta primera desde atrás, se iba a llevar una victoria importante. Y bueno, vamos a tener una nota, no en este programa, se lo vamos a mostrar en otro Motomax, donde nos anuncia su retiro definitivo de la actividad. Está trabajando como entrenador de Tati Mercado cuando viene a la Argentina, y también viaja al exterior para acompañarlo. Estuvo ahora en Laguna Seca con los dos novenos puestos muy importantes del Tati, con sus dedos del pie quebrados. Y ahí pasa el chino Freites, que tiraba los hoops como si estuviese todo seco. Realmente un gran trabajo del chino, que ahora va a seguir, como decíamos, en esta faceta de entrenador. Ya estuvo con el equipo argentino en los 6 días internacionales de enduro, con grandes resultados, ahora con Tati. Y bueno, aplicando toda esa experiencia de más de 25 años en la competición, el chino ahora disfrutando de estas últimas carreras, defendiendo su título MX3. En la B iba a ser triunfo de Stanislao Salanueva, el piloto de Necochea, que llevaba la victoria, seguido de Julio Quiroga. Tercero terminaba Hernán Barrientos, que completaba el podio de la subclase B. En la A, cuando ahí lo vemos pasar también a Kevin Echeveste, que iba a tener muy buena actuación, la gente, el público que no se movió,
esto es un punto que vamos a estar destacando ya en el otro bloque, de todo el esfuerzo que hicieron pilotos, mecánicos, equipos y por supuesto el público para que esto sea una fiesta del motocross, cuando generalmente cada vez que llueve se corta el espectáculo. Triunfo del Chino Freites en la A, seguido de Javier Folorier, el entrerriano, en gran actuación. Tercer puesto para el local, el TT Costa. YPF, líder en el desarrollo de combustibles, formuló Infinia, una nafta que ayuda a mantener la vida útil del motor. Veamos por qué. En YPF somos líderes en el desarrollo de combustibles. Es por eso que formulamos Infinia, una nafta que ayuda a mantener la vida útil del motor asegurando su limpieza. Todos los combustibles tienden a dejar depósitos que tapan los orificios de los inyectores. Esto atenta contra la correcta atomización del combustible, aumentando su consumo. También se generan depósitos carbonosos en las válvulas y en la cámara de combustión, impidiendo el correcto desempeño del motor. Infinia cuenta con innovadores desarrollos que son esenciales para limpiar y proteger al circuito de inyección, válvulas y pistones. Los agentes contenidos trabajan en la remoción de los depósitos, dejando los componentes críticos del sistema limpios y eficientes. Infinia actúa inteligentemente sobre las superficies metálicas, previniendo e impidiendo la adherencia de los depósitos en el futuro. Infinia, la evolución del combustible.